¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy te traemos la información del cronograma completo mes de agosto. Te contamos que ya podés encontrar en Facebook la fanpage de Trámites y Cobros ANSES. Seguinos en Facebook para hacer crecer esta comunidad. Recordá suscribirte a nuestro canal, así no te perdés ninguna información de ANSES y cómo hacer trámites allí. Si te gustan los remedios caseros y naturales, visita nuestro canal Receta Natural. Ahora sí, vamos al video. Asignación universal por embarazo. DNI terminados en 0, fecha de pago 10 del 8. Terminación 1, 11 del 8. Terminación 2, 12 del 8. Terminación 3, 13 del 8. Terminación 4, 14 del 8. Terminación 5, 18 del 8. Terminación 6, 19 del 8. Terminación 7, 20 del 8. Terminación 8, 21 del 8. Terminación 9, 24 del 8. Asignación universal por hijo. DNI terminado en 0. Fecha de cobro, 10 del 8. Terminación 1, 11 del 8. Terminación 2, 12 del 8. Terminación 3, 13 del 8. Terminación 4, 14 del 8. Terminación 5, 18 del 8. Terminación 6, 19 del 8. Terminación 7, 20 del 8. Terminación 8, 21 del 8. Terminación 9, 24 del 8. Titulares de pensiones no contributivas. DNI terminado en 0 y 1. Fecha de cobro 3 de agosto. Terminación 2 y 3. 4 de agosto. Terminación 4 y 5, 5 de agosto. Terminación 6 y 7, 6 de agosto. Terminación 8 y 9, 7 de agosto. Jubilados y pensionados cuyos haberes no superen la suma de 17.859 pesos. DNI terminado en 0, fecha de cobro 10 de agosto. Terminación 1, 11 de agosto. Terminación 2, 12 de agosto. Terminación 3, 13 de agosto. Terminación 4, 14 de agosto. Terminación 5, 18 de agosto. Terminación 6, 19 de agosto. Terminación 7, 20 de agosto. Terminación 8, 21 de agosto. Terminación 9, 24 de agosto. Jubilados y pensionados cuyos haberes superen la suma de 17.859 pesos. DNI terminado en 0 y 1, fecha de pago 25 de agosto. Terminación 2 y 3, 26 de agosto. Terminación 4 y 5, 27 de agosto. Terminación 6 y 7, 28 de agosto. Terminación 8 y 9, 31 de agosto. Asignación familiar, SUAF. DNI terminados en 0, fecha de pago 10 del 8. Terminación 1, 11 del 8. Terminación 2, 12 del 8. Terminación 3, 13 del 8. Terminación 4, 14 del 8. Terminación 5, 18 del 8. Terminación 6, 19 del 8. Terminación 7, 20 del 8. Terminación 8, 21 del 8. Terminación 9, 24 del 8. Asignación por prenatal y maternidad. DNI terminado en 0 y 1. Fecha de cobro, 10 del 8. Terminación 2 y 3, 11 del 8. Terminación 4 y 5, 12 del 8. Terminación 6 y 7, 13 del 8. Terminación 8 y 9, 14 del 8. Asignaciones por pago único. Primera quincena,
del 5 de agosto al 11 de septiembre. Segunda quincena, del 24 de agosto al 11 de septiembre. Asignaciones familiares de pensiones no contributivas. Todas las terminaciones de DNI, 10 de agosto. Prestación por desempleo. DNI terminado en 0 y 1, fecha de cobro, 25 de agosto. Terminación 2 y 3, 26 de agosto. Terminación 4 y 5, 27 de agosto. Terminación 6 y 7, 28 de agosto. Terminación 8 y 9, 29 de agosto. Amplía la información de este video entrando a nuestro blog trámitesycobrosanses.blogspot.com. Espero que nuestra información te haya sido útil. Si es así, suscríbete. Recordá que es gratis. Es solo un clic en el botón rojo y activa la campana para no perderte nuestras noticias y tutoriales de ANSES. Saludos y nos vemos en el próximo video.